bienvenido a Hacerte Desmadre una vez más. Me encuentro aquí con mi amigo Carlos, que viene a acompañarnos. Viene de guía porque vamos a buscar unas cascadas en medio de la nada. ¿Tú vas a estar acá trabajando? Sí, voy a estar aquí trabajando. Dice que él va a andar ahí por sus gustos. Ok, vamos. Holy shit. Ok, vamos a cambiar de lente. Vamos a cambiar a el 8 milímetros. Incluso hasta ojo de pescado. Vamos a tomar unas fotitos. Ya estamos en el río. Estamos ya... Voy a tener que prácticamente desnudarme. Bueno, no desnudarme, pero voy a tener que quitarme el pantalón para cruzar el río, porque todavía vamos a cruzar a esa parte. Y vamos a continuar hacia el río a ver qué encontramos y pues tomar varias fotos. Lo que ahora quiero hacer es una foto gran angular con velocidad baja para el agua hacerla pues prácticamente cremosita, que todo el agua el movimiento del agua se note. Vamos a intentar hacer nuestra foto con baja velocidad. Ya tenemos un trípode aquí, muy débil, que no creo que aguante la cámara. Pues aquí está nuestra cámara. Nuestro trípode es muy pequeño para el peso de la cámara, y más con este lente. Eso es un problema, no me traje el gorila. Así que eso fue un error de mi parte. A buscar. Traigo la cámara análoga. Nuestro filtro de densidad neutra. Ahí está. Y se lo vamos a poner. Listo. Ahora sí. Vamos a intentar tomar la foto con alta velocidad otra vez. Un poquito más de velocidad. Lo suficiente para que no se note mucho el movimiento del tripié, que no está muy fijo. O si no, la puedo poner en el piso, bueno, en la roca como tal. Vamos a ponerlo tal vez 4 segundos, 5 segundos, diafragma 14. Vamos a ver qué tal. ¿Tú dejaste ese dinero ahí? No, ¿es tu dinero? ¿Es tu dinero ese que está ahí? ¿Pesos? Hola, a ver, ¿se lo olvidaron a alguien? Mira, ya salió. A huevo. A ver qué más hay abajo de las hojas, güey. Encontré 4, 5, 7 pesos, güey. Gracias, madre naturaleza. Es buen pedo. Mira, la naturaleza es súper chingona. Me regaló 7 pesos, güey. Vamos a ver. Vámonos. Oh shit. Oh shit. Oh, estoy muy chaparro, güey. Mi espíritu africano, güey. La foto de aquí, güey. De hecho, ahí está más despejado, ¿no? Tenemos el 8 milímetros, pero
es difícil encontrar un encuadre con un ángulo tan abierto. Estamos hablando de un ojo de pescado, pero encontramos esta cruz. Así que nos vamos a acercar lo más que podamos a ella. Y boom. Ahora sí somos los... Bueno, soy el desplayerao, pero es que no quiero que se moje mi playerita. Hace rato me llegó el agua casi como por hasta aquí. Entonces, no quiero que se moje mi playera, por eso la tengo aquí. Si se moja, neta voy a tener frío todo el camino de regreso. De por sí con el pantalón ya lo tengo todo mojado. Va a ser un pedo.